La mandrágora, la raíz chillona y hasta mortal del mundo mágico. Una de las pruebas más grandes de la clase de herbolaria. Es real y hoy vengo a hablarte de ella. Hola, yo soy Cindy y esto es... En la película de Harry Potter y la cámara secreta, la profesora Sprout le muestra a Harry y a sus compañeros cómo cambiar de maceta a las mandrágoras pequeñas, dándoles antes la instrucción de usar orejeras. En ese momento, Hermione explica que el llanto de la mandrágora es mortal para quien lo escucha. A lo que la maestra le responde que las mandrágoras que iban a cambiar de maceta ese día eran demasiado pequeñas aún, por lo más que podrían hacerle a los muchachos era dejarlos inconscientes. Esto, de seguro, a muchos nos dejó pensando que esta planta no era real, que era solo parte del mundo mágico. Pues es real, existe, pero tal vez no de la manera en la que nos la presentaron. Dentro de la biología hay algo llamado taxonomía. Esta nos ayuda a nosotros los biólogos a categorizar a todos los seres vivos, ya que son muchísimos. Y dentro de la taxonomía hay categorías, y una de estas categorías es llamada familia. Hay muchísimas familias, pero la mandrágora pertenece a la misma familia que las papas y los tomates. Esta familia se llama solanáceas. Estas pertenecen a la misma familia porque presentan ciertas características comunes entre ellas y son cercanas de manera evolutiva. Déjenme si les gustaría profundizar sobre la taxonomía aquí en los comentarios. Está súper fácil, ¿no? Ahora eres un poquito más biólogo o bióloga. O biólogue. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué dicen que las mandrágoras son mágicas? Pues por la raíz. La raíz, aunque no llore en la vida real, es muy, muy peculiar. Mírenla. Su forma llamó muchísimo la atención en varios puntos de nuestra historia. El uso de la mandrágora lo encontramos desde la antigüedad en la medicina. Se empleaba en ungüentos, bebidas para el dolor de cabeza, bebidas para el insomnio, incluso de afrodisíaco. Se usa en porcentajes muy bajos, ya que en exceso puede volverse tóxica. Y ahora sí, incluso mortal. En Egipto se usaba para combatir los dolores combinándola con leche o vino, y en la Edad Media estaba en todos los recetarios de brujas y brujos. La mandrágora se asocia a tres ámbitos: la riqueza, la magia y la fertilidad. En algunos pueblos como el celta y el germano, se le utilizaba como amuleto para atraer la riqueza y la fertilidad a sus mujeres. Y se creía que el buen cuidado de la planta atraería la prosperidad. Hay incluso historias donde la mandrágora se transforma en una hada llamada Maglora. Esta hada cuida, protege y llena de riquezas a la persona que se ocupa de la mandrágora. Hablando de la mandrágora en la brujería, la planta contiene un narcótico. Un narcótico es una sustancia que produce relajación, pérdida de sensibilidad y la conciencia. Este narcótico de la mandrágora en proporciones justas puede provocar alucinaciones. Y se dice que las brujas preparaban un brebaje y al tomarlo alucinaban el vuelo de escobas. También la raíz se puede utilizar como muñeco vudú por su forma humanoide, para pociones, para ayudar a las mujeres a quedarse embarazadas con facilidad, etc. He de decir que en la actualidad se sigue utilizando y sigue manteniendo ese misterio a través de nuestra historia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Curioso, ¿no? Espero que te haya gustado. A mí ya sabes que me encanta investigar estas cosas para ustedes. Si te gustan este tipo de temas, dale like, suscríbete y tú y yo nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!